coronilla de la Divina Misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Qué bueno estar en tu presencia, oh Señor, una vez más. En este día domingo, tu día, día del amor, día de tu resurrección, día de la Eucaristía. Día donde la familia se une, donde muchos descansan del trabajo, de la semana. Aquí estamos una vez más, Señor, en tu presencia, en el descanso, en el compartir. Doy también la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando hoy, domingo, 3 de la tarde. Momento de la Divina Misericordia. Te invito a que pongas tus intenciones, tus necesidades, con mucha fe, con mucha esperanza, y puedas compartir también esta transmisión para que muchos se unan, muchos nos unamos a este encuentro con Jesús misericordioso. Porque Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tú, Jesús, nos has mostrado y nos muestras al Padre. Quien me ve a mí, dices, ve al Padre. Por eso que hemos dejado el quehacer para estar aquí contigo, Jesús, en este momento de oración, en este momento de encuentro contigo. Y hoy tu palabra nos llena como cada día, porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestra vida. Porque tu palabra, Jesús, es el pan que necesitamos, es el pan que sacia nuestra hambre para caminar hacia la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos. En medio de un mundo tal vez difícil, que va a prisa, pero ahí estamos nosotros, los que queremos hacer lío en donde nos encontremos. Y hoy tu palabra es muy clara, Señor. De repente ya la hemos escuchado en las Eucaristías de la mañana, o les escucharemos ahora en la tarde, en las Eucaristías que participemos. Pero me llamaba la atención: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es una invitación, Señor, que tú nos haces, la puerta estrecha. Muchas veces seguirte, Señor, no es fácil. Muchas veces seguirte implica renuncias, implica dejar ese hombre viejo. Pero la sociedad nos quiere jalar, el mundo nos quiere jalar, la carne nos quiere jalar, y tenemos que caminar en la fe contracorriente,
nadar contracorriente, y no es fácil, Señor, porque somos débiles, porque somos frágiles. Pero está tu gracia, está tu presencia, estás en la Eucaristía, que es nuestro alimento para vencer todas las tentaciones. ¿Cuál es esa puerta estrecha, Señor, a la cual hoy me invitas a pasar? ¿Qué cosa es lo que tengo que dejar, Señor, para entrar a tu reino? Tal vez mis orgullos, tal vez mis mentiras, mis egoísmos, mi odio, mi resentimiento. Quiero entrar, Señor, en esa puerta estrecha, porque quiero esforzarme, Señor, en hacer tu voluntad. Es eso, entrar en la puerta estrecha, hacer tu voluntad. Y lo repetimos cada día con ese Padre nuestro: hágase en mí tu voluntad. Repetir como María: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad en mi vida, Señor? Cada uno, en ese encuentro que puedas tener con el Señor, un momentico en la noche antes de dormir, te preguntes: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? A los jóvenes: ¿seguirte, Señor? ¿Con una entrega total? ¿Seguirte de repente en un seminario? ¿Seguirte, Señor, de repente en una vida religiosa? ¿Cuál es tu voluntad? A los padres, a los adultos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Ser un buen padre, una buena madre? ¿Realizar bien mi trabajo con alegría? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque si yo hago tu voluntad, alcanzaré el regalo de la salvación. Y como les decía, Señor Jesús, no es fácil. Cada día siempre hay luchas, cada día siempre hay tropiezos, hay caídas. Pero debo de elevar mi mirada siempre hacia ti, porque aquí estoy, Señor. Porque también el Evangelio nos habla de una puerta ancha, donde todo es fácil, donde todo es práctico, donde todo se nos da así de bandeja. Pero la puerta estrecha es para aquellos que quieren dejar ese hombre nuevo, para aquellos que son valientes, para aquellos que quieren dejar esas cosas que muchas veces nos atan y no nos dejan ser verdaderos amigos de Cristo, verdaderos hijos de Dios. Qué hermosa tu palabra, oh Señor. Y queremos de verdad poner a tus pies nuestras vidas. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, no te podemos engañar, porque tú lo sabes todo. Solamente pedirte, oh Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos acompañe, el que nos ayude a tomar buenas y santas decisiones, el que nos ayude a ser valientes, el que nos ayude a ser tolerantes, el que nos ayude a saber perdonar, el que nos ayude a amar. Tú nos ofreces cada día, Señor, muchas ayudas, pero a veces somos tan ingratos que con la prisa de la vida, del trabajo, no la sabemos acoger ni recibir. Tengamos siempre un tiempo para el Señor. Momentico de encuentro con Él, con la palabra, si es posible con la Eucaristía diaria, si es posible. Pero la dominical es importantísima, es vital, es como ese alimento que yo necesito cada día para que pueda estar bien, sano. Hablo del alimento corporal, pero el alimento espiritual es muy necesario.
porque me ayudará a entrar esa puerta estrecha, me ayudará a estar en tu voluntad, oh Jesús, me ayudará a ser un buen cristiano, una buena luz para tantos hermanos que viven en la oscuridad. ¿Cómo no agradecerte, Señor, de verdad? Tantas, pero tantas ayudas que nos das. Y allí estás, Jesús, en ese silencio, en esa quietud. Como decía un santo, tú me miras y yo te miro. Mira a Jesús, ahí está, vivo, está presente. Sufre contigo, llora contigo, se ríe contigo, ama contigo. Nunca dejemos a Dios a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades. Pidámosle siempre a Jesús su gracia, su fuerza para poder entrar en esa puerta estrecha y tener ese hermoso regalo de la salvación. Hoy quiero poner a los pies de Jesús todas las intenciones que estás escribiendo en el chat. Tantos enfermos, tantos jóvenes, a lo mejor desorientados en la vida, solos. Cuántos niños maltratados, cuántos hermanos en las cárceles, justa e injustamente. Vamos a poner todas esas intenciones y yo de manera especial quiero orar en este día también por todos mis hermanos catequistas, con su santo patrón San Pío X, recordando también a esta parroquia dirigida por el padre Emerson. Catequistas, seres humanos que dan con alegría, con disposición su tiempo para evangelizar. Ser catequista es una vocación. ¿Cuántos son padres, madres? ¿Cuántos son jóvenes que dan su tiempo sin ninguna recompensa lucrativa, gratis? Todo lo que recibiste es gratis, dalo gratis. Oro por aquellos catequistas que se están formando en el SECAN, en el SPAT, por cada uno de ellos, por sus esfuerzos, por crecer en la fe, por sus luchas, por sus familias y por cada catequista que de repente comparte en este momento esta oración con nosotras. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por dar tu vida en la evangelización. Cógete siempre de la palabra de Dios, de la oración, son tus armas para evangelizar a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantos padres de familia. Iniciemos pues este momento de oración con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre amado, te agradecemos por cuestionarnos frente a nuestra vida y sobre cómo estamos haciendo tu voluntad para gozar de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a saber renunciar al pecado y a dominar nuestras pasiones, desechando de nuestra vida la crítica y los prejuicios que nos retrasan en la misión particular que nos has encomendado. Queremos corresponder al amor que nos tienes. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a levantarnos en cada momento de nuestras vidas. Tú sabes y conoces lo frágiles que somos, pero hay en nuestro corazón un grande deseo de seguirte, de servirte y de amarte. Gracias, Señor, por este maravilloso día que nos estás regalando. Que los que nos han acompañado tengan una feliz tarde y que iniciemos esta nueva semana con ese entusiasmo, con esa alegría de ser hijos de Dios, de ser cristianos, seguidores de nuestro único Salvador, Jesucristo, y de transmitir a todos aquellos que están a nuestro lado que Jesús vive, que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús nos ama incondicionalmente. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.